Hola, buenas chicas y chicas, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a realizar la tarea número 6. E igual, consta de 10 ejercicios, unos de los que vimos esta semana y otros de ejercicios pasados. Vamos a ver. El número 1 nos dice: en una librería hay dos cajas con lapiceros. La caja G solo tiene lapiceros de la marca G y la caja S solo tiene lapiceros de la marca S. Si cierto día se sacan 15 lapiceros de la caja G y se depositan en la caja S, luego se revuelven todos los lapiceros que están en la caja S y se sacan de esta 9 lapiceros que se depositan en la caja G. Entonces sucedió con certeza que en la caja G, en la caja S no quedaron lapiceros de la marca G, la B en la caja G no quedaron lapiceros de la marca G, la C que en la caja S al menos un lapicero quedó al menos un lapicero de la marca S, la D que en la caja S quedó al menos un lapicero de la marca G y la E, que en la caja G quedó al menos un lapicero de la marca S. Ok, vamos a resolverlo. Entonces, nos dice que hay dos cajas. Caja G, que hay solo lapiceros marca G, y la caja S. A ver, nos dice caja G. Caja S. Sacan 15 lapiceros de la caja G y se depositan en la caja S. Agarramos 15 lapiceros de aquí y los metemos en la caja S. Luego nos dice que se revuelven todos los lapiceros que están en la caja S, muy importante, en la caja S, o sea, en esta caja, todos se revuelven y se sacan 9. Después de revolverlos y se sacan 9. Y se depositaron en la caja G. Entonces de la S los devolvemos a la caja G 9 lapiceros. Ahora, ¿qué sucedió con certeza? Vamos a ver la A. En la S no quedan lapiceros de la marca G. A saber, si metimos al inicio 15 y sacamos solo 9, aunque los 9 que saquemos sean de la marca G, igual van a quedar mínimo 6 en la caja S. Entonces esto es falso. Que en G no quedan lapiceros de la marca G, que no podemos decirlo con certeza, puede decir que solo habían 15 lapiceros inicialmente, que fueron los que sacamos, y luego los 9 que volvemos a introducir sean todos de la marca S. Entonces esto no se puede decir con certeza. S equivale al menos un lapicero de la marca S, tampoco lo podemos saber. Puede ser que los 9 que saquemos sean los 9S y solo esos 9S había. Entonces eso tampoco lo podemos confirmar. Pero nos dice, S en la caja S quedó al menos un lapicero de la marca G. Sabemos que es cierto porque inicialmente metimos 15 lapiceros de la marca G y sacamos solo 9. Aunque sean los 9 de G, tienen que quedar mínimo 6. Entonces esto es cierto. Y la E nos dice que en G equivale al menos un lapicero de la marca S. Eso no lo sabemos. Puede ser que los 9 que entraron sean los 9 de la marca G. Entonces no quedó ninguno de la marca S. Ok. Ahora, el ejercicio número 2 nos dice: una botella de agua que tiene un agujero por el cual cada hora se pierde la mitad del volumen total obtenido al inicio de esa hora. Si en cierto momento la botella tenía 600 ml de agua, ¿cuánta agua tendría 4 horas después? Ok. Entonces, resolvámonos. Aquí nos dan las opciones: 18,75, 37,5, 75, 150, 300 ml. ¿Ok? Entonces, tenemos la hora 0, donde inicia, primera hora, segunda hora, tercera hora y finalmente la hora 4. En la hora número 0, cuando inicia, tenía 600 ml. Ahora nos dice que pierde la mitad cada hora. Entonces, el transcurso de una hora van a tener 300. Luego, el transcurso de otra hora va a tener la mitad. Entonces, va a tener 150. El transcurso de otra hora va a perder la mitad. Entonces, tendría 75. Y el transcurso de otra hora va a perder la mitad. Entonces, tendría 37,5 ml. La opción correcta sería la opción B. Ok. Ahora, el número 3 nos dice:
Una empresa distribuye sus 84 empleados y empleadas en varios grupos de 7 personas. Si en todos los grupos la cantidad de mujeres es mayor que la de los hombres, no es posible que en la empresa haya 48 mujeres, 24 hombres, 36 hombres, más de 60 mujeres, más de 40 hombres. Ok. Para resolver este ejercicio, lo mejor es plantear el problema en algo que nos están pidiendo. Aunque no puede ser exacto, nos puede ayudar para guiarnos. Por ejemplo, nos dice que en todos los grupos la cantidad de mujeres es mayor que la de los hombres. No sabemos cuántos. Puede ser que en un grupo haya 6 mujeres y solo un hombre. Puede ser que en el otro haya 4 mujeres y 3 hombres, o 5 y 2, no sabemos. Pero podemos irnos en caso tal vez medio, donde se cumpla lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, son 7 personas y son 84 empleados en total. Entonces, lo primero sería dividir 84 entre 7 para saber la cantidad de grupos que tenemos. Entonces, hacemos 84 entre 7, el 1, 1, 7, 8 menos 7. Nos daría 1, el 4, 2 por 7, 14, este es 0. Entonces son 12. 12 es la cantidad de grupos que tenemos. ¿Okay? Ahora, hagamos algo para que se cumpla lo que nos está diciendo el enunciado. Que haya más mujeres que hombres en cada grupo. Entonces digamos, en cada grupo va a haber 4 mujeres y 3 hombres. Puede ser más, puede ser menos, pero eso es un caso que nos podemos ayudar, vamos a guiarnos con esto. Si hubiera más de una pregunta, una respuesta que sirve con esto, entonces vamos variando los numeritos. ¿Okay? Entonces empecemos con esto. Si hay 4 mujeres en cada grupo y hay 12 grupos, ¿cuánto tendríamos en total? Pues nada, lo multiplicamos. 12 por 4 son 12, 24, 48. Ahora hacemos lo mismo con los hombres. Si hay 3 hombres en cada grupo y hay 12 grupos, entonces 3 por 12, que sería 12, 24, 36. Entonces, sabemos que tiene que ir por este rango, más o menos. Puede haber más mujeres o sea, más mujeres que 48, pero no menos. O menos hombres que 36, pero no más. Porque aquí estamos usando la cantidad máxima de hombres y aquí la cantidad mínima de mujeres. Entonces ahora vamos a las respuestas. Nos dice 48 mujeres. Ah, bueno, importante, nos piden lo que no es posible, o sea, lo que no puede suceder. O sea, que haya 48 mujeres, ya vemos que sí es posible. Entonces, esta no. Hayan 24 hombres, sí, dijimos que el máximo es 36, pero puede haber menos, lo que no puede haber es más. Entonces, eso está bien. 36 hombres, sí, vemos que sí pueden haber 36 hombres, esto sí es posible. Más de 60 mujeres, vamos a ver. Vamos a hacer un caso en el que haya 6 mujeres y un hombre en cada grupo. Entonces, en ese caso, hacemos 6 por 12 nos va a dar 6, 12, 24, 36, 72. A ver, 12, 24, 36, 72. Ajá. Y solo 12 hombres. Entonces, más de 60 mujeres sí puede suceder. Entonces, esa no es. Y sí que más de 40 hombres. Eso no puede suceder porque vemos el rango. Los hombres deben de estar entre 12 a 36, pero no puede haber más de 40 hombres. Entonces, la opción correcta es la opción E, es la imposible. Ahora vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice: Luis y Natalia compitieron en un torneo de natación. La distancia recorrida por Luis con 2 brazadas fue la misma que recorrió Natalia con 3 brazadas. Además, Luis duró 1,5 segundos, mientras que Natalia duró un segundo por brazada. Entonces, con certeza, Luis
Opción A, le ganó a Natalia por 1,5 segundos. Opción B, le ganó a Luis por 0,5 segundos. Opción C, empató con Natalia. Opción D, perdió con Natalia por 0,5 segundos. Opción E, perdió con Natalia por 1,5 segundos. Aquí no es Luis, aquí es Natalia. Ok, vamos a resolverlo. Primero, ¿qué habría que hacer en este caso? Se multiplica la cantidad de brazadas por lo que duró en cada una para saber el tiempo total de los dos. Okay, vamos a ver, con verde podemos hacer Luis y con azul podemos hacer a Natalia. Ok, vamos a ver, nos dice que Luis recorre en dos brazadas lo mismo que Natalia en tres. Entonces, por un lado tenemos Luis con dos y a Natalia con tres. Ahora nos dice que además Luis dura 1,5, mientras que Natalia dura un segundo. Entonces, multiplicamos esto por 1,5 y esto lo multiplicamos por 1. Okay. Entonces ahí vamos a sacar el tiempo que coloca uno. Ahora, 3 por 1, 3. 2,5 por 1,5 nos va a dar 3, ¿verdad? Igual lo podemos hacer manualmente. 5 por 2, 10. 1 por 2, 2. Lo sumamos. 0, 1 más 2, 3. Y la coma. Entonces daría lo mismo, esto no tendría valor, sería 3. Entonces vemos que Luis duró lo mismo que Natalia en el tiempo total, que son 3 segundos. Entonces la opción correcta sería la opción C. Los dos empataron. Ok, vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice: en una charla asistieron 130 personas, 94 de las cuales eran del grupo P y el resto del grupo K. Perdón, Q. Si 48 de las personas asistidas eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres, ¿cuántas de las personas del grupo P eran hombres? Ok, vamos resolviendo. Lo primero que nos dice es que en total hay 130 personas. Entonces, eso es un dato importante, hay que escribirlo. El total son 130. Ahora nos dice, 94 del grupo eran del grupo P y el resto del grupo Q. Entonces, el grupo P. Vamos por aquí. Van a haber 94. En el grupo Q van a ver el restante. Entonces hacemos 130 menos 94. Nos va a dar 36. 36 va a haber en el grupo Q. Ahora nos dice que 48 de las personas que asistieron eran mujeres y un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres. Entonces, ahora lo podemos dividir entre hombres y mujeres. Hagámoslo con verde. Por aquí. Hombres, mujeres. Mujeres son 48. 48. Hombres. Ahora será más bonito. Va a ser el restante. Entonces, 130 menos 48 nos va a dar un total de 82 hombres. Ok. Ahora nos dicen que un cuarto de las personas del grupo Q eran mujeres. Entonces, Q, mujeres serían 94 por un cuarto. ¿Qué quiere decir? Ahora multiplicamos en mi reta 94 por 1, 4. 94 dividido entre 4. 94 entre 4 sería, a ver, 20, 30, 40, 80, 25, llegaríamos a 100, 23. Tres mujeres, ¿verdad?
no me equivoco. No. O sea, mejor hagamos la división a mano. Ah, perdón, los sí me tienen en el grupo P y es en el grupo Q donde están estas mujeres. Me disculpo. Es en el grupo Q. Ajá. Ahora, 36 por un cuarto, ahora sí, aquí sí está bien. Sería 36 dividido entre 4 y eso nos daría 9, 18, 36 nos daría 9. En total hay 9 mujeres en el grupo Q. La cantidad de hombres sería 36, 9. Eso nos daría, vamos a ver, 27 hombres en el grupo Q. Ahora, nos dicen cuántas personas del grupo P eran hombres. Ok, entonces primero hay que saber cuántas eran mujeres. Y si en el grupo Q hay 9 mujeres y en total hay 48 mujeres, entonces, a ver cuántas mujeres hay en el grupo P, más 48 menos 9, va a ser igual 39 mujeres. ¿Sí? Y ahora para saber cuántos hombres hay, nada más hay que hacer la resta. 94 menos 39, que eso nos daría un total, vamos por aquí, 94 menos 39, 4 menos 9 no se puede, estado, 14 menos 9 nos daría 5, 8 menos 3, 5, entonces un total de 55 hombres. Vemos que la opción correcta es la opción C. Ok, ejercicio número 6. Nos dice, entre 1 a 1 depositamos 120 esferas numeradas del 1 al 20. ¿Cuántas esferas hay que extraer como mínimo para tener la certeza de haber obtenido una esfera de cifras iguales? Ok. Primero que hay que saber, o primero que hay que hacer, mejor dicho, es ver las total. El total son 120. Ahora, hay que ver ¿cuántas esferas son de cifras iguales? Esferas de cifras iguales. Es igual a, vamos para aquí arriba en verde, por ejemplo, el 11 son de cifras iguales, el 22, el 33, el 44, el 55, el 66, 77, 88, 99 y 111. Esas son las cifras, o los números, o las esferas de cifras iguales. Y ahora los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 esferas son de cifras iguales. Ahora, como ya dijimos anteriormente, primero nos piden con certeza, o sea, que tienen que usar sí o sí de tener cifras iguales de 120 esferas. Okay, acá, pongámoslo con rojo, vamos a usar siempre el peor de los casos. Y como siendo la persona más salada del mundo. Entonces podemos decir que si hay en total 120 esferas, de las cuales 10 son de cifras iguales, entonces van a ver esferas de cifras diferentes igual a 110, ¿verdad? Que 120 menos 10 van a haber 110. Entonces, en el peor de los casos, puede ser que las primeras 110 esferas que yo saque sean las esferas de cifras diferentes. Este sería el peor de los casos. Entonces, siempre para hacer este ejercicio hay que agarrar el peor de los casos y sumarle 1. ¿Por qué? Si 110 son las cifras iguales, entonces, cifras diferentes, perdón, entonces ya no tendría más, tendría 0 esferas de cifras diferentes. Entonces, la siguiente que saque, sí o sí, va a tener que ser una de cifras iguales. Entonces, el resultado me va a dar 111. Si entonces el mínimo de esferas se tendría que sacar para tener la certeza de tener una con cifras iguales, la opción correcta sería la opción D.
Vamos con el ejercicio número 7. Nos dice, dentro de una urna depositamos 6 esferas blancas, 8 negras, 12 rojas, 15 amarillas. Y nos preguntan, con certeza se deben extraer al azar y como mínimo va a tener certeza a través de haber obtenido 5 esferas rojas. Ok, entonces, primero hay que sacar el total. Tenemos 6 blancas, 8 negras, 12 rojas y 15 amarillas. Así que averiguamos eso. Blancas, tenemos 6. Negras, tenemos 8. Rojas, tenemos 12. Y amarillas, tenemos 15. Entonces, el total sería, sumémoslo, 8 más 12, 20. Más 15, 35. Más 6, 41. 41 sería el total. Ok, entonces, otra vez, hay que usar el peor de los casos. Peor de los casos. Ok, peor de los casos, que de las primeras que saquemos, o todas las primeras que saquemos, ninguna sea roja. Y vale, que las primeras saquemos 15 y que las 15 sean amarillas. Luego, saquemos 8 más y que las 8 sean negras. Luego que saquemos 6 más y que las 6 sean blancas. Ok, entonces de aquí tenemos esos casos no favorables a nosotros. Ahora, ya. Si saco las 15 amarillos, ya no quería ninguna amarilla. Si saco las 8 negras, ya no quería ninguna negra. Si saco las 6 blancas, ya no quería ninguna blanca. Solo me quería las 12 rojas. Entonces, las esferas que saquen, sí o sí, van a tener que ser rojas. Pero ahora nos dicen, ¿cuántas tengo que sacar? Pues 5 esferas rojas, ¿verdad? Es lo que nos están pidiendo. Entonces, a eso hay que sumarle las 5 esferas que voy a sacar rojas. Para tener las mínimas esferas que tengo que extraer para tener la certeza de tener al menos 5 rojas. Ok, entonces nada más hay que sumar esto. Pero de 15 más 5, 20. Más 8, 28. Más 6, 34. Entonces la opción correcta sería la opción E. 34 es la cantidad mínima de esferas que debería que sacar para tener la certeza de tener 5 rojas. Ok, la 8. Nos dice, dentro de una urna depositamos 6 esferas blancas, 8 negras, 2 rojas y 15 amarillas. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber obtenido al menos una de cada color? Ok, este es igual que el pasado. Nos dan los primeros datos iguales. Los vamos a poner igual. De hecho, los podemos copiar. Vamos a tener que hacerlo dos veces. Control C. A ver. Control V. Ahí los tenemos otra vez. Ok. Entonces, tenemos el mismo ejercicio. 6 blancas, 8 negras, 12 rojas, 15 amarillas. Pero, ahí son iguales, ¿verdad? Pero, ¿qué nos están pidiendo ahora? Da igual, el mínimo para tener la certeza de haber obtenido al menos una de cada color. ¿Ok? Entonces, otra vez. Hacemos el peor de los casos. Peor de los casos. ¿Qué puede suceder? En este caso, es sacar y sacar esferas sin tener una de cada color. Pero es el peor de los casos. Entonces empezamos, pues mal, sacando, si sacamos las primeras 15 y que las primeras 15 sean todas amarillas. Ese sería el peor de los casos porque amarillas son las que más hay. Y si todas saco amarillas, entonces voy a tener gran cantidad de ir sacando. Entonces el peor de los casos es que todas que saque primero sean amarillas. Yo ocupo solo una amarilla, pero ahí. Entonces tengo muy mala suerte que saco todas amarillas al principio. Luego, sigo con mala suerte y las 12 siguientes que saque sean todas rojas. Ok, yo ocupo solo una, pero ahí saqué 12. ¿Qué? Porque tengo la suerte. Ahora,
La mala suerte de que saco otras 8 y que las 8 que saque sean negras. Hubo solo una, pero ahí tuve mala suerte y saqué 8. Entonces ya me quedé sin amarillas, me quedé sin rojas y me quedé sin negras. Solo me quedan 6 blancas. Acá lo que hay que hacer es sumarle solo una blanca. ¿Por qué? Tengo la certeza de que la que sigue es blanca, sí o sí. Y ocupo solo una. ¿Por qué? Porque me piden una de cada color. Entonces ya con una de cada color tendría lo que me pidieron. Una amarilla, una roja, una negra y una blanca. Entonces una es lo que ocupo. Ahora sumamos. Tenemos 12 más 8, 20 más 15, 35 más 1, 36. Entonces la opción correcta sería la opción C. 36 son la cantidad de esferas que tengo que sacar como mínimo para tener el 100% de certeza de extraer una de cada color. Ok. La 9. La 9 nos dice: entre una urna depositamos 6 esferas blancas, 8 negras, 12 rojas y 15 amarillas. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber obtenido un par de uno de los colores? Otra vez, tenemos el mismo ejercicio de ahora, el de arriba. Entonces volvemos a pegar los datos que ya tenemos. 6 blancas, 8 negras, 12 rojas y 15 amarillas. Y un total de 41. Y ahora lo que nos piden, ¿cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber obtenido un par de uno de los colores? Y subrayamos los datos que ya tenemos. Entonces, otra vez, usamos el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos en esta ocasión? Tenemos 4 colores y ocupamos un par de uno de esos colores. Entonces, el peor de los casos, el primero que saque sea, no sé, por ejemplo, amarillo. Entonces ocuparía otro amarillo para ya tener lo que me están pidiendo. Pero bueno, tengo mala suerte y no me sale amarillo, ahora me sale uno rojo. Ok, entonces ocupo ahora amarillo, rojo para tener el par. Pero tengo mala suerte y ahora me sale uno negro. Entonces, ahora ocuparía ya sea uno negro, uno rojo o uno amarillo para tener el par. Pero otra vez tengo mala suerte y ahora me sale una blanca. Entonces ahora me sale una blanca y que sumarle uno más. Entonces, ya que con esto serían 4, ya tendría los 4 colores. Entonces ya tengo la certeza que la esfera que siga, sea el color que sea, ya va a ser una igual a las 4 anteriores, porque solo hay 4 colores. Entonces, pongo uno más, que es la esfera que me toca sacar, y ya esa va a tener certeza de que voy a tener un par de colores. No sé cuál, pero igual aquí no nos pide un color en específico, no nos dice cualquiera de estos colores. Entonces vamos a sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1, va a ser 5. ¿Ok? Entonces, otra forma de verlo también con 4 colores, entonces puedo sacar 4 esferas de diferente color y ya la quinta va a tener que repetir y ahí voy a tener el par de colores. Entonces, la opción correcta es la opción C. 5 colores. Ahora vamos con el último de los ejercicios, el ejercicio número 10. Y aquí nos cambian un poquito los datos. Bueno, pero vamos a ver qué nos dice. Nos dice, dentro de una urna depositamos 12 esferas rojas. Vamos escribiéndolo. 12 rojas, 15 blancas, 20 negras, 36 azules y 52 verdes. Nos preguntan, ¿cuántas esferas hay que sacar como mínimo para estar seguro de haber extraído 12 de uno de los colores? Y lo hacemos. Vamos a ver.
Nos dice que Rojas. Hay 12. Blancas. Hay 15. Negras. Hay 20. Azules. 36. Y verdes. 52. Entonces, en total van a ver. Sumemos. Vamos a igual del mismo color. 12, 15, 20, 36, 52. 2 más 5, 7. Más 0, 7. Más 6, 13. Más 2, 15. Pongo el 5, llevo 1. 1 que llevo más 1, 2, más 1, 3, más 2, 5, más 5, 10, más 3, 13, 135. Entonces en total tengo 135 esferas. Ok, entonces en el peor de los casos, otra vez. En el peor de los casos, ¿qué nos dice? Estar seguro de haber extraído 12 de uno de los colores. Entonces, en el peor de los casos es que saquemos 11 de un color. Digámosle verde. Primero sacamos 11 verdes. Pero ocupamos una más para que tenga las 12. Pero tenemos mala suerte que las 11 siguientes que sacamos son todas azules. Y luego que las 11 siguientes sean todas negras. Y luego que las 11 siguientes sean todas blancas. Y luego que las 11 siguientes sean todas rojas. ¿Ok? Eso es peor de los casos que me puede pasar. Pero sé que el siguiente tiene que ser o roja o blanca o negra o azul o amarilla o verde. O azul, perdón, o verde. Entonces, la siguiente, ya con este uno, la que voy a sacar, voy a tener la certeza de ya tener 12 de uno de esos números. Entonces, nada más tengo que sumar. 11 más 11, 22. Más 11, 33. Más 11, 44. Más 11, 55. Más 1, 50 y 6. Vamos a ver otra vez. Sumemos. 11 más 11, 22. Más 11, 33. Más 11, 44. Más 11, 55. Más 11, 56. Más lo confirmamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Entonces la opción correcta es la opción C. 56. Acá me disculpo, ya lo voy a corregir. Me di cuenta que en la tarea, en el formulario, puso que es la E, pero en realidad es la C. Entonces ya voy a resolver ese problema. Entonces, chicos, chicas, eso sería la tarea de esta semana. Espero que les haya ido bien. Si tienen alguna duda, cualquier cosa me pueden escribir al privado. O la podemos ver ya sea en la clase del lunes o la clase del sábado. Así que nos vemos. Hasta luego.